Buenos días, no necesito presentarme, he vuelto con ganas de hacer vídeos. El día de hoy se me ocurrió hacer un vídeo con un nuevo tema, no es nada nuevo. Pero el tema de hoy es el top 20 de las ciudades abandonadas en el mundo, ciudades donde antiguamente la gente vivía normalmente hasta que abandonaron, tal vez por crisis económica, crisis nuclear, maldiciones, deprimentes, masacres o tal vez construyendo nuevas ciudades dejando en obra negra, o por razones desconocidas. Bueno, comencemos con el top. Número 20. Silver City, Estados Unidos. Durante muchos años fue uno de los pueblos más ricos y prósperos del estado de Idaho. La ciudad se fundó a principios del siglo XIX para albergar a los trabajadores de las minas. Hacia el año 1889 comenzó el declive de la ciudad, debido a que algunos minerales se agotaron y otros ya no eran tan rentables. La gente comenzó a emigrar a otros pueblos más prósperos en busca de nuevas oportunidades. Número 19. Adam, Azerbaiyán. En 1993 la ciudad cayó en manos del ejército armenio durante la guerra de Nagorno-Karabaj. Unas 150.000 personas huyeron de su ciudad para no volver ya más, ya que el ejército armenio, para evitar que la urbe fuera reconquistada, la bombardeó e incendió, reduciendo sus casi dos siglos de historia a un montón de escombros. Número 18. Plymouth, Montserrat. Fue abandonada tras quedar cubierta por la lava y las cenizas de un volcán cercano que entró en erupción en 1995. Dejando un saldo de 19 muertos y la mayoría de los pobladores huyeron antes de ser alcanzados por la lava. Plymouth era la capital de la pequeña isla caribeña de Montserrat, dependiente del Reino Unido y ubicada al sureste de Puerto Rico. Número 17. Barossa, Chipre. Es un distrito costero greco-chipriota de la ciudad de Famagusta, en Chipre. En los años 70 era un centro turístico de fama mundial, pero el progreso de esta joya turística se vio truncado de golpe en 1974, cuando Barossa fue tomada por las tropas turcas junto con el norte de Chipre. Todos los habitantes fueron expulsados de la ciudad, solo podían acceder el ejército turco y personal de las Naciones Unidas. Décadas más tarde, las edificaciones se caen a pedazos reclamando la naturaleza del lugar. Número 16. Craco, Italia. Esta fortaleza surgida entre los siglos VIII y VI a.C. acogió durante muchos siglos a las familias más poderosas del sur de Italia. En 1963 un terremoto causa graves daños en el pueblo, viniéndose abajo muchas casas. Los habitantes tuvieron que trasladarse a otros pueblos. Ya que ese lugar causó terremotos, la guerra y la pésima cosecha. Número 15. Kayakoy, Turquía. Antiguamente vivían griegos en esta pequeña ciudad antes de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en hogar para los griegos hasta 1922 durante la Guerra Greco-Turca. Más de 500 casas y varias iglesias ortodoxas griegas pueblan este jardín de estructuras en decadencia. Número 14. Oradour-sur-Glane, Francia. Esta pequeña villa francesa fue el lugar de uno de los más horribles hechos durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, 642 residentes fueron fusilados por soldados alemanes como forma de castigo ante la resistencia de Francia. Luego de esto, los alemanes intentaron arrasar con la ciudad y demoler todo a su paso. Las ruinas que allí quedaron se mantienen como recordatorio del horror de la guerra y como homenaje a las víctimas que allí murieron. Número 13. Kolmanskop, Namibia. Alrededor del año 1908 se supo que en los desiertos de Namibia se podían encontrar diamantes, por lo que mucha gente se precipitó hacia allí. En menos de dos años, se había establecido en medio del desierto un poblado que incluía casino, escuela, hospital y edificios residenciales. Pero después de la Gran Guerra los diamantes empezaron a escasear y los alemanes hicieron las maletas. Poco tiempo después ya no quedó gente y la arena había cubierto calles y casas enteras. Actualmente las estructuras aún permanecían en pie, de resto quedó bajo la arena. Número 12. Kilamba, Angola. Esta reciente ciudad fantasma cerca de Luanda, era un futuro próspero para los habitantes de Angola, con apartamentos lujosos para 500.000 habitantes, resultó un fracaso y una decadencia debido a los altos costos de cada apartamento entre los 120.000 y $200.000, la gente vivía con menos de $2, y no tenían acceso al crédito bancario. Hoy en día se encuentra desolado, solamente vive 220 habitantes. Número 11. Ordos, China.
La ciudad de Ordos iba a ser una ciudad similar a Dubai, pero tristemente nadie habita en esa ciudad por los altos costos de los inmuebles y los caros impuestos, la hacen una urbe deshabitada, ya que los precios no es nada atractivo para los habitantes de la gran región, solamente se ve edificios y calles desoladas, como atracción turística visitan la ciudad, mas no para vivir. Número 10. Detroit, Estados Unidos. Detroit era la cúspide de la industria automotriz. En los principios del siglo XX la ciudad tuvo un buen desarrollo en la industria con el fin de beneficiarse con los vehículos a todas las clases sociales del país, hasta que en los años 60 empezó su declive, desindustrializando y el sueño americano se vio truncado ya que sus competentes los europeos y japoneses tomaron ventaja en la industria automotriz. En el 2009 General Motors se declaró en bancarrota. Durante los años 70, la población se redujo de 2 millones a 700 mil, el éxodo acelerado de la población generó que barrios enteros comenzaran a desaparecer. Los edificios se volvían pedazos llenos de grafitis, las fábricas se convirtieron en lugares fantasmas. En 50 años Detroit ha perdido más de la mitad de su población. La ciudad ya no es segura y la tasa de criminalidad es muy alta, hoy en día es una ciudad semidestruida y vuelta en ruinas. Número 9. Humberstone, Chile. Fue fundada en 1872 en el desierto de Atacama, Chile, fue donde explotaban salitre, una mezcla de nitrato, los que se adueñaban del nitrato tenían mansiones y vivían con lujos, mientras los mineros vivían en pésimas condiciones, las enfermedades pulmonares a causa de los gases y los vapores de los procesos de extracción hacen estragos en aquellas gentes. Ya que el ambiente hostil demostró ser una parte amenazadora de la vida cotidiana de los residentes de Humberstone. El trabajo empezó a escasear y los sindicatos de los trabajadores comienzan las revueltas que acaban de forma sangrienta. Se dicen que más de 2.000 personas fueron masacradas por el ejército chileno, a finales de los 50 las oficinas salitreras fueron cerradas y en 1960 quedó en ruinas. En el 2005 fue declarada como patrimonio de la UNESCO. Número 8. Karachán, antigua Unión Soviética. Se fundó en 1937 como pueblo minero, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando conoció su mayor crecimiento, gracias a la mano de obra gratuita que significaban los prisioneros de guerra en la Rusia stalinista. Hasta que en los años 80 la caída de la Unión Soviética y la irrentabilidad de las minas provocaron el declive irreversible del pueblo, en 1996 ocurrió una tragedia en una explosión en la mina, mató a 6 personas y provocó el cierre de las instalaciones, lo que a su vez se tradujo en el definitivo final de la ciudad. Número 7. Banak, Estados Unidos. Al igual que otros ejemplos de esta docena, Banak es el típico pueblo creado en torno a una mina que al agotarse esta, se convierte en un pueblo fantasma. Banak llegó a estar habitado por unas 3.500 personas que vivían fundamentalmente de las minas de oro. Banak se convirtió en un pueblo próspero al que emigraba mucha gente en busca de fortuna rápida. Eran comunes las revueltas que generalmente se resolvían con tiroteos por la ambición del oro. Finalmente en los 70 los últimos pobladores abandonaron este lugar. Número 6. Belchite, España. Es un pueblo situado en el norte de España, fue afectado por la Guerra Civil Española en el verano de 1937, 6.000 personas, entre soldados y civiles, mueren en pocos días. En el pueblo, apenas un puñado de casas han quedado en pie. El control del bando republicano sobre la zona duraría poco tiempo, pues las tropas del general Franco acabarían por ganar la guerra, los supervivientes del pueblo fueron obligados a construir el nuevo Belchite como se conoce actualmente. Las ruinas del pueblo quedaron intactas como recuerdo de la guerra civil. Bueno, aquí termina la primera parte del top 20, nos vemos con la segunda parte del vídeo, no olviden dejar un comentario y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.